Buenas, buenas, muy buenos días a todos. Bueno, acá amaneciendo en San Antonio de los Cobres, muy frío, anoche menos 7 grados llegó a ser, ahora según vi está haciendo menos 4, menos 3, ya está bastante más lindo, ya son el solcito, son las 9 y media de la mañana. Llegué, no había lugar en ningún lado, ya no iba a acampar, llegué cansado, cansado, después de casi 400 kilómetros ripio, que un paraíso realmente, pero bueno, llegué cansado, y iré a parar en algún lado, pero increíblemente está todo lleno, así que bueno, fui a comer algo y pedí permiso aquí en turismo y acampé al frente. La verdad que no la pasé nada mal y me había conseguido esta frazadita en Chilecito, en La Rioja, así que bueno, me metí esto adentro de la bolsa y la verdad, les diría que ya estoy a esto de pasarla confortable. Solamente en un momento sentí un poquitito de frío, pero nada, los pies calentitos. Esta vez aislé bien abajo y aproveché a poner unas, tengo una obra de construcción acá al lado, así que aproveché a poner bolsa de cemento vacío, unos cartones abajo de la carpa y igual, bueno, espectacular. Ahora sí, a levantar campamento y seguimos viaje. Vamos a dar unas vueltas por el pueblito de San Antonio de los Cobres. Esta es la parte céntrica, voy a buscar algún lindo lugar para desayunar algo. Que no pude tomar mi agua a la mañana, estaba congelada el agua del Camelback, así que unos sorbos antes de desarmar la carpa y ahora sí, a desayunar y seguir ruta. Estas vías que acompañan la, que van a la par de la ruta 51, que es la ruta que vamos recorriendo hacia Salta Capital, son unos 150 kilómetros más o menos desde San Antonio de los Cobres. Estas vías son las mismas por las que transita el famoso tren de las nubes, que va en este momento está realizando un trayecto turístico nomás desde San Antonio de los Cobres hasta el viaducto de la Polvorilla, que es el famoso puente del tren de las nubes que todo el mundo conoce, que ahora me decían que está para el turismo nacional 4.800 pesos, es un recorrido de una hora y media, tres, de San Antonio hasta el puente, paran ahí un rato y vuelven a San Antonio. Para el turismo salteño creo que estaba 2.500 pesos provincial y tenía otra tarifa que ahora no está actualizada para el turismo extranjero, ya que ahora no está viniendo turismo extranjero. La 51, a muy poquitos kilómetros de haber salido de San Antonio de los Cobres, tenemos el cruce con la ruta nacional 40. Ahora de acá son aproximadamente unos 50 kilómetros. Desde este lado es una subida brutal. Estos días la voy a hacer. Ahora estoy yendo directo a Salta, pero estos días voy a hacer muchos recorridos muy interesantes por el norte. Así que esténse atentos. kilómetro 28 exactamente después de haber salido de San Antonio de los Cobres, llegamos a Abra Blanca, 4.080 metros sobre el nivel del mar, y ahora se viene la bajada.
surja la oportunidad de pisar un poquito de ripio, así sea para cortar alguna curva, ahí vamos con la cabra. Nada más entretenido que el ripio y los caminos alternativos. Qué bellezas estas formaciones a orilla de la ruta. Y pensar que a veces uno simplemente suele hablar de Purmamarca y lugares puntuales que son los más promocionados, pero acá simplemente estamos en algún lugar al costado de la ruta nacional 51 y miren qué bellezas las formaciones y los colores y cómo va cambiando poco a poco el paisaje, ¿no? Desde lo árido y seco de la puna, vamos bajando un poquito más y ya nos encontramos con un verde más intenso, más un paisaje más arbolado, un poquito más de flora. La verdad que el norte es simple y sencillamente espectacular, es para venir y descubrirlo desde lo superficial hasta lo profundo, investigarlo sin prisa pero sin pausa. ¿Todo bien? ¿Cómo va eso, che? Bien, ¿y esa? Ahí viene la maquinita. De baja viene mejor, allá arriba está pura, pobre. Está linda, ¿eh? Sí, por lo menos. ¿Cuál es? Es una Boxer 150 de Vaya. Nada más que yo le he cambiado el guardabarro, las cubiertas, le he puesto el parabrisas, algunas cosas, pero es una Boxer, una 150. Está linda, quedó linda la máquina. Yo le meto mucho ripio, por eso le puse cubre cárter. Por lo menos viene la nave. Esto ya es casi Salta, ¿no? Ah. ¿Acá qué es? ¿San Lorenzo? ¿Qué es acá? No, esto es Salta, Quijano. Ah, esto ya es Salta. Sí, Quijano. Después más arriba, donde vos estabas, ¿viste? Sí. Sacando fotos, eso más arriba está San Antonio. Claro, sí, de allá vengo. Bueno, este es Campo Quijano. Campo Quijano. Salta. ¿Y de la ciudad a ciudad cuánto estamos? La falta una hora, che. ¿Una horita? Sí, va. El moto media hora. Claro, al toque. Sí, vos vas derecho, nomás si no te metes en ningún lado. Por esta directa. 51 vas derecho y llegas a Salta. Perfecto. Al centro, digamos. ¿Sabes? Al centro, centro. Joder. Está hermosa, ¿no? Sí, por lo menos quedó linda la máquina. Con un par de cositas cambió mucho. Y hace como 4 meses más o menos. Ah, claro. No, hace poquito. Pero ya le metí casi 10.000 kilómetros. ¿Machito? Vengo dando, sí. ¿Qué tal está para arriba? No, está lindo. Yo pasé una noche allá en San Antonio, ayer porque hice de Antofagasta, la Sierra, Catamarca hasta San Antonio por ripio. Son como 400 kilómetros más o menos. Pasé la noche ahí en San Antonio y ahora ya bajando tranqui. Tranqui, tranqui. Che, ¿lo poco? ¿Cuánto te costaron los ojos de ángel? No, eso, 1.500 pesos, pero no. Yo en realidad quería poner los cuadrados. Ah. Porque estos son muy, muy. Como que profundizan mucho, están buenos, pero es como un solo foco, digamos. En cambio, los cuadrados ya expanden un poquito más. Claro. Ya, está lindo, también. Sí, por lo menos suman. Sí, yo que le sé meter ruta en 8 y hasta ahora le he dado agua, barro, todo y por ahora
Por ahí falla en la configuración, porque tiene alta, baja y tiene uno que titila. Y por ahí uno queda titilando, el otro quieto, pero... Tranquilo. Por lo menos hasta ahora. Bueno. ¿Y esa máquina cómo se porta? Bien. A full, por despedida, acelera. ¿Qué, 200? 250. ¿Ah, 250? Ah, va, joya. Explora 250. Un espectáculo. Una 2010. Ya tiene su tiempo ya. Ya 11 años. Y viene bien. Impecable todavía. Espectacular. Por ahí zapado nada más. Sí, como todo, aparte el carburador, ¿viste cómo es, hermano? Que ande bien, Finalmente en la autopista llegando a la ciudad de Salta, donde entre otras cosas nos espera una gran sorpresa que les voy a mostrar en el próximo video. La verdad que no me esperaba tan pronto con la cabrita terminar viviendo una experiencia así, por supuesto maravillosa, algo muy positivo, muy lindo. Terminamos adentro de un estudio de televisión, así que bueno, en el próximo video les voy a mostrar en detalles lo que fue gran parte de la nota que nos realizaron en la ciudad de Salta.